Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Dina y Magic Kingdoms porque estuvimos avanzando un montón de misiones en el evento de Big Hero 6 y eso es lo que les quiero mostrar. Completamos las misiones del episodio anterior, teníamos dos a la vez, una con Honey Lemon y otra con Wasabi. Cuando terminamos la de Honey Lemon nos dice: ¡wow! Mi mezcla personal de espuma inmovilizante aún funciona. Me encanta cuando eso pasa. Esta vez he añadido aceites esenciales de vetiver y manzanilla para ayudar a la relajación. Ese hombre enmascarado probablemente tenga un montón de ansiedad interna en la que trabajar, y yo quiero ayudar. Espero que estar cerca de mis bolas químicas le ayude a centrarse tanto como a mí la naturaleza. Y cuando Wasabi completó la misión nos dice: ¡wow! Aún se me da bien. Ve con cuidado, Yokai. Estás a punto de enfrentarte a las cuchillas verdes de... ¡ah! He mellado una de las baldosas. ¿Cómo he sido tan descuidado? Cuando todo esto acabe, voy a volver a ponerlo todo en orden. No debería tardar más de 4 horas. Y enseguida nos sale una nueva misión y nos dice: Wasabi es un gran programador, pero siempre me pongo un poco nervioso cuando tengo que esperar a que se ejecute el programa de otros. Es como cuando publicas una foto online y estás esperando para ver a cuánta gente le gusta y no paras de actualizar. Vaya, decirlo en voz alta empeora las cosas. Voy a echar un vistazo muy rápido. Enseguida vuelvo. Envía a Hiro a echar un vistazo al código de Wasabi en la mansión. Esta misión nos demora 2 horas. Y al completarla nos dice: ¡wow! Esto es... ¡wow! Lo siento, lo siento. Wasabi escribe un código súper elegante. Ni siquiera tiene que comentarlo y es súper intuitivo. No se lo digas, pero cuando estoy programando y me quedo atascado, a veces hago dibujos de robots en los comentarios. Me ayuda mucho. ¡Espera, espera! Ya ha terminado. Es... ¡oh! ¡Oh, wow! Esto es... tengo que decírselo a los demás. ¡Rápido! Y otra misión dice: Wasabi, esos bots de combate están ejecutando mi código para microbots, pero una versión nueva, como si estuviera iterando sobre sí mismo. Está coordinando las acciones de todos esos bots, incluyendo los de Yokai, y el código se está esparciendo a cualquier dispositivo electrónico que se encuentre a su alcance. Hiro, solo voy a preguntártelo una vez. ¿Has creado una IA asesina autorreplicante por accidente? Porque si es así, entonces voy a enfadarme mucho contigo. Esto sí, creo que necesito más datos antes de responder a eso. Y para seguir avanzando nos pide todas las fichas de Baymax. Por un lado los planos, que precisábamos 25, y por otro los cables, que yo ya los tenía. Bueno, me faltaban 2 planos y era lo que tenía que conseguir. Cuando entraba la misión de los bots de combate, me mostraba 18 de 19 que ya había conseguido, pero por otro lado, en las fichas de Baymax ya me mostraba 20 de 20 en los cables. Entonces envié a Hiro a conseguir un cable más y ahí sí estaban completos los bots de combate y nos dice: espera, este cable es superconductor, mola. Mira, di lo que quieras sobre los luchadores de bots de los bajos fondos de San Francisco, pero saben elegir los componentes. Sé de lo que hablo. Yo fui uno, un luchador de bots, no un componente. Y estas son todas las recompensas que recibimos por luchar con los bots. Son 5 gemas, 10 estrellas y 75 monedas del evento. Por otro lado, completamos los 25 planos y nos dicen: sí, es una IA. Una IA robótica asesina autorreplicante que se ha creado espontáneamente a partir del código de mis microbots. ¡Genial! ¿Verdad que sí? Si te olvidas de la parte de asesina, es todo un logro para ti, Hiro. Era sarcasmo, Honey Lemon. Oh, lo siento, que sepas que respeto mucho tu trabajo. ¡Wow! ¿Copias de seguridad? ¿En serio? Para ser una empresa internacional de tecnología, no se toman muy en serio el almacenamiento. Gracias, Honey. Por lo menos se me dará bien desmontarlo. Por lo menos así es más fácil para nosotros. Avísame cuando quieras volver a por más. Y en una nueva misión nos dice: la buena noticia es que si la IA está basada en el código de mis microbots, la máscara de Yokai debería seguir siendo la unidad de control. Lo que significa que si logramos desactivar la máscara, podemos desactivar la IA. Buena idea, Hiro. No me dé las gracias aún, pero sí, voy a actualizar nuestros trajes para que envíen un pulso electromagnético localizado si nos acercamos lo suficiente a él. Esperemos que desactive su máscara. Pero si hay algo que queráis hacer Wasabi y tú antes, ahora es el momento. Y tenemos 3 misiones por cumplir. Envía a Honey Lemon a refinar sus bolas químicas, demora 6 horas. Envía a Wasabi a refinar sus cuchillas, nos demora 4 horas. Y envía a Hiro a actualizar el software en el café,
2 horas demora esa misión. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Así es como completamos todas las fichas que tenemos hasta el momento desbloqueadas de Baymax y esas son las misiones que teníamos que cumplir. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!